Muy buenos días, familia. Primera noche superada. Bueno, yo no lo puedo decir porque yo me quedé frito, pero primera noche superada. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Qué, mi amor? Sí, achí. Bostézate tú, bostézate. Desespérate todo. Bueno, pues al final no hemos organizado bien cómo hemos puesto ahí el... Hemos cambiado de lado para dormir. Sí, no hemos cambiado de lado, en pero... En casa y aquí. Pero lo hemos hecho bien. Se ha podido dormir, él está cómodo ahí y nosotros estamos cómodos. Ya os enseñaremos cómo lo hemos hecho. La verdad que es un apaño, algo improvisado. Por el momento, por el momento. Tenemos que salir rápido. Pero viéndolo, lo vamos a hacer mejor. Sí, porque hay que ponerle un tope para cuando sea más grande. Ahora se queda muy quietito él, pero ya verás tú en unos meses cómo se menea ahí dentro. Ya le buscaremos una solución. Bueno, antes de que se me olvide y pase el día, os quiero mostrar el apaño que hemos hecho para poder tener a Logan al lado de la cama con mamá. Bueno, pues es una mesa con bisagras abatibles, ¿vale? Son unas bisagras que tienen varios seguros y entonces es como una mesa... Y creo que ha hecho bien el apaño. A ver, déjame. Bueno, esto es, está improvisado para ir viendo cómo es. Pero bueno, quedaría ahí. Y cuando queremos ponerlo, lo subimos. Y ya se quedaría aquí recto. Y creemos que es la mejor solución para tenerlo por lo menos. ¿Cuántos meses va a estar ahí? Pues no sé, según por lo menos el peso, ¿no? Esto aguanta 45 kilos. Depende, de 5 o 6 supongo, que es cuando yo lo tengo que ver porque me da miedo que se ahogue y tengo que dar de comer, pero después... Después ya la cuna va en otro sitio, que sí, ya lo veréis más adelante. Eso sería más al añito, los 10 meses o así. O sea que es el primer hijo que tengo, no te puedo decir. Dile, papi, no te puedo decir nada, papi. Está cambiando... No le gusta que le cambien. Bueno, yo mientras he preparado el desayuno antes de irnos a la feria, tenía ganas ya de empezar a desayunar aquí en la autocaravana. Lo estamos adaptando, aunque Logan todavía no le gusta que le cambien el pañal, pobrecillo. Es como que le quitan su zona de confort. Y nada, lo dicho, unos aquí aguacate, un poco de queso feta y hierbas provenzales. Un poquito de fruta aquí. Un mix de fruta. Y nada, la gaviota que está ahí, ellos llevarán despierto ya hace rato. Ahí está, mira, ahí está el Carlos editando ya el documental del próximo episodio de la gaviota. Ya se cayó. No, ahora sí. Ahora va a llorar, mira. Nah, él es fuerte. No le gusta que le toquen los huevos. Sí. Bueno, ya hemos llegado al recinto ferial. Vamos a empezar a entrar para adentro y... echar un vistacillo a las cosas que queremos... ¿No voy a entrar para afuera? Es verdad, no voy a entrar para afuera. A ver las cosillas que tenemos pendientes y después ya a las 5 de la tarde estaremos en el stand de Wi-Fi Caravana para atender a toda la gente. Así que vamos a aparcar y nos vemos dentro ahora. Yo no me he tomado ni mis medicinas, o sea, esto de ser madre, no voy ni al baño. Todo para él antes que yo. Traje que tenía cuando nació, porque como tenía las orejitas esas... Aquí está eligiendo. Bueno, me he encontrado un hueco para estar más tranquilo aquí en la feria. Nada, ¿qué te parece la feria? Está bien, es más chiquitita obviamente porque no es las ferias como las grandes, pero está bien para la gente que se anima a comprar una autocaravana, venir a ver como primer contacto, está bien, ¿no? Pues sí. Para mí es una feria y si quieres ver autocaravanas, aquí hay autocaravanas, así que... Y si encima vives en Alicante, pues más cómodo todavía. Estamos encantados, así que ahora vamos a ir a comer y después nos vemos en el stand de Wi-Fi Caravana. De Wi-Fi Caravana. Bueno, estamos aquí que no nos llevan a comer. Unos meses después. Madre mía, muertos de hambre aquí. Sí. No, dice que unos meses después te has reencontrado con él. Ah, bueno, sí. Algunas más delgadas y otras más gordas. Ahora de que se nos ha hecho la Char Influencer, está que lo para todo, sí, ¿eh? Sí, está que no hay quien... Se ha venido arriba. Ya el Carlos ya no es narrador, ya ahora no es soy la nada, ya no la soy influencer, nada. Que si una cremita aquí, que si... Ahora es seguidor mío. Madre mía. Bueno, que a ver si llegamos a comer, que vamos a ir a comer un arroz... Un arroz con conejo y caracoles. Caracoles, tú. Madre mía, nos vamos a poner fino. Mola. Me encanta ni a él, ni a él. Nada, así que ahora nos vemos comiendo, chao. Disculpe, llévenos a comer un buen arroz, ¿vale? Ahí vamos, ¿con caracoles? Con lo que quiera, pero que sea bueno. Con caracoles y conejo. Como no somos veganos y cosas raras, comemos de todo. Mira qué
Bueno, que al final lo hemos conseguido y nos han traído a comer el arroz. Y vamos a empezar con un pan con tomate. ¿Y qué decías del arroz que aquí es especial? El arroz, a ver. No, el arroz, pero si aquí lo que vamos a comer es pan. Vale, primero vamos a comer pan, pero después vamos a comer un arroz que resulta que aquí hay rivalidad entre arroces valenciano y alicantino. Alicantino y ahora me ha metido Andalucía, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a ver, el arroz típico de aquí es una paella grande, la paella es recipiente y un muy finito, porque la cocción entre el aceite y el agua debe ser equilibrado. Entonces, es el típico arroz es muy finito y muy grande. Entonces, a diferencia que Andalucía, que es más cocción de un taco. Entonces, esto es un poquito diferente. Habéis enterado, ¿no? Pues nada, los que sois de Valencia, me vais a escribir lo que tal, pero que yo me lo voy a comer yo. Valencia es igual que aquí, vale, que bueno, aquí es la rivalidad está... Hay una guerra interna entre Valencia y Alicante, pero bueno, yo prefiero el arroz alicantino, pero bueno, seguro que algunos me dirán que no, Carlos. Bueno, ya está, vamos a comer arroz. Bueno, después de la gran comida que nos hemos pegado, hemos venido a que el gordo se tome su biberón. Cambiarlo. De las cacones. No, se ha hecho pipí solo. Hace cacones por la noche. Cuando menos quiere que lo cambie. Y nada, que nos vamos ya para adentro, que a las 5 vamos tarde, son menos cuarto. Tenemos que estar ahí para la charla con todos. Así que no sé cómo va a ser, si vamos a grabar o no, pero nos vemos ahora ahí dentro. Bueno, pues ha venido gente, ¿eh? Sí, pensábamos que no iba a venir nadie. Que no los veía nadie. Pues. ¿Verdad? Bueno, ese acento me gusta, ¿eh? Ya comí arroz, te invité arroz, ya comí arroz. Bien, bien, bien. Y si se puede tocar, mejor, ¿vale? Venga. ¡Ah! Hemos terminado. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, familia, que ya hemos llegado a la autocaravana. Estamos cansados y contentos a la vez de haber recibido a toda la gente que ha venido, que no nos lo esperábamos. Y gracias a estas cosas como las que ha hecho Wifi Caravana de traernos aquí y poder compartir con vosotros un rato, nos hace ver que hay mucha gente que nos quiere y que nos sigue y todo este rollo, bla, 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 pero que estamos contentos. Y lo de Logan... Bueno, Logan, todo el mundo lo quería ver. Logan es más interesante que yo. Yo me tuve que ir antes porque, sí. Pobrecito. Ya. Pero que de verdad, que toda la muestra de cariño que hemos tenido, que gracias por todos los que nos decís que los vídeos les gusta, que los que estáis pasando una mala época y gracias a nuestros vídeos estáis superándola. Los que decís que... Claro, que viajáis con nosotros, los que decís que les motivamos a poder seguir este estilo de vida. Los que se animan a comprar una autocaravana. Sí, súper contento, gracias, de verdad, había que decirlo y nada, seguimos nuestro viaje. Demostrando que después de 12 días de dar a luz estamos con el Eso cordón. Es verdad, 12 días y aquí estamos dando el callo. Logan, 11, porque salimos es ayer. Verdad, Logan se está adaptando perfectamente, los que nos tenemos que adaptar somos nosotros a este estilo de vida ahora con Logan, pero que estamos súper contentos. Ya iremos mostrando, como hemos dicho, mañana os mostraré un poquito de... Muchos me han preguntado hoy que cómo hemos hecho lo del tema de la cuna, lo del tema de varias cositas que hemos adaptado para poder estar más cómodos. Y nada, un momento, que me están tocando en la puerta. La pesada de turno. Dígame usted, estamos despidiendo el vídeo. Que no... Que estáis despidiendo el vídeo. Sí. Que nos vamos a cenar. Nos vamos a cenar todos. Nos vamos a cenar. Estoy, bueno, estoy que Belén no se viene, ¿vale? Se queda. Bueno, familia, que... Se ha dormido ahora y... Vale, oye, que... Es que como le digo a él, vale. A ver, una cosa es que esté muy... Bueno, venga. ¿Puedo despedir el vídeo y hablamos? Ay, que no me acostumbre todavía. Bueno, pues lo que hoy vamos contando es que estamos súper contentos. Ellos también están súper contentos de haber recibido a tanta gente. Tanto amor. Ya se ha puesto su pula, su y que vamos a ir a cenar, a celebrarlo y hablar de este momento que no lo hemos podido hablar y lo vamos a hablar ahora. No hemos tenido ni un segundo. Así que nada, familia, suscríbete al canal. Dale, si no estáis en su canal, suscribiros también. Si no estáis en el canal, eso no lo hagáis. Suscribiros, darle a me gusta. Claro. Y darle a me gusta. Y la campanita. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo. ¡Bueno! ¡Chao!